Hoy es el Día del Estudiante y se festeja en FA. Para mí en lo particular, lo que más recuerdo de la adolescencia era la música. A mí lo que me pasaba, por lo menos como docente, era el momento epifánico más lindo, era cuando vos veías que del otro lado alguien había elaborado propiamente un concepto. Cada año que empieza, digo, voy a entrar en la universidad. Mirá, ¿en serio? Ay, mirá, pero no sé de qué. De repente, todo vuelve a suceder. Mi primer conjunto que llamaba, me da un poco de pudor decirlo, Vía Véneto, se llamaba, el conjunto más juvenil del momento. Tocábamos con el uniforme del colegio. Qué momento tan extraño, qué momento tan intenso, qué momento de tanta curiosidad se vive en esa etapa tan rara y tan difícil. Vamos a recibir un montón de gente especialista para hablar y pensar sobre este tema, ¿sí? Actores, músicos, poetas, luchadoras, actrices, cantores, cantoras, Tutti di Fiocchi, todos acá. Dando vueltas como un plato volador. Para mí, un hecho histórico que era muy tangible en la escuela era la dictadura militar, digo, el golpe de Estado del 76. Porque yo tenía una placa en el patio de mi escuela con los pibes desaparecidos de mi colegio. ¿Cómo pasé mi etapa de secundario? Sí, sí. Desde la intrascendencia. Bueno, ese generó mi banda que se llama El Cuelgue. Sí. Toda de repetido, sí, toda de gente del bien. La adolescencia, sentí que me aceptaron en los grupos porque era graciosa, digo, además de que era graciosa para ellos mi imagen. Así fue como ingresé, digamos, a los grupos. El hacer arte me salvó después para entender qué me pasaba, qué necesitaba y un montón de cosas en relación también a mi género y a mi sexualidad. Así que nunca tuve un Bariloche, que es un tema que propongo acá. Claro. Mucha toma ustedes, total, ¿no? Mucha toma. Era lo más loco y, claro. Y era un montón. Se está haciendo de noche, se está vaciando el Parque Pereira Iraola, se están vaciando los bosques de Palermo, todos los bosques y todas las plazas del país. Sí, se están vaciando porque están todos viniendo para acá. ¡Para el FA! Porque FA es un programa hecho con... ¡Oh! Un aplauso muy fuerte para el señor Julián Cartún. Estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
forma de cohete estás vos. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Muchas gracias de estar acá en casa para festejar el Día del Estudiante, ¿sí? Qué cosa rara es eso de pequeños niños. Nos educan, nos dan jugar, nos dan a jugar, nos enseñan a aprender a escribir, las cuentas, hasta que llega un momento que uno cumple los 12 o 13 años, ¿sí? Y le dicen, tenés que ser hombre, tenés que ser un ser, tenés que ser algo, tenés que existir, ¿sí? Entonces te dan un vagón de información. Profesores como Piña se encuentran a los 12 años ahí en la escuela y información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué locura! Ese momento justamente que es la adolescencia, donde hay una intensidad en cada uno, donde todavía no se ha formado el cuerpo, donde todo se está diseñando. En ese momento le dan información al pibe. Mucho información a todos. Información. Para prepararlo para ser alguien. Vamos a hablar de esa etapa, de ese momento. Yo no sé quién distribuyó o dijo que a los 12, 13 años en el secundario era el momento de formar a esas personas hasta los 17, 18 años. Felipe. No sé quién lo dijo, pero bueno, no estaba muy atento a la cuestión evolutiva, digamos, ¿no? Sí. De cuánto ese pibe primero le interesa y está en condiciones de recibir tanta información de golpe, enciclopédicamente, digamos. Pero yo esa creo estructura, que, digo, la estructura de eso hay... es del siglo XIX, es una currícula vieja que no se termina de actualizar, por otra parte, ¿no? Que se va actualizando un poco en los debates, a partir de lo que plantean los pibes, los alumnos. Y yo creo que la cosa, evidentemente, la educación como tal no consiste en que el alumno repita en absoluto, sino que el alumno elabore un concepto. Lo que te pasa como docente, a mí lo que me pasaba por lo menos como docente, era el momento epifánico más lindo era cuando vos veías que del otro lado alguien había elaborado propiamente un concepto. No que estaba repitiendo lo que vos decías, ¿no? Sino que a partir de lo que habías trabajado en clase, esa persona podía elaborar un concepto propio. Por supuesto que buenísimo si no coincidía con lo que vos decías también. Sí. ¿No? Eso era sumamente interesante. ¿No? Pero eso no era normal. No, eso no era normal, esa era la anormalidad. Claro. Acordate que las escuelas eran normales también, ¿no? Sí. Las que formaban, la que formaban maestros eran las escuelas normales. Normales. Que viene de norma, ¿no? ¿De norma? Sí. Claro, normal. De norma, perdón. De una norma, claro. De una norma. Ah, de una normativa. Norma. Sí. Exactamente. La normativa, sí. Claro. Pero había que tomar distancia que se tomaba así. Claro. ¿No? Esa cosa hay mucha cosa en la educación. Pero muy eso, interesante, ¿eso es puramente argentino? No, no, eso no. ¿O copiamos de Europa? No, copiamos. Sí. Copiamos de Europa. Eso, ¿no? Digo, ¿dónde se originó? ¿Fue la iglesia? Viene. La iglesia en principio, después ya los la distancia estados. En la iglesia? La distancia y después los estados, cuando se conforman los estados nacionales, quieren tener su propia educación, porque acordate que en una época donde no había ni periódicos ni medios de comunicación, sí. La forma de transmitir el mensaje del poder era la escuela. Claro. Entonces la escuela tenía un valor formativo muy importante, que era la reproducción del sector dominante, ¿no? Sí. La escuela, totalmente. Perdón que interrumpa. Sí. La escuela es un espacio de performance también, ¿no? Donde se empieza, claro, es bien performático, sí. Donde se arma la performance de cómo ser una buena mujer, cómo ser un buen hombre. Claro. Y en esa perfo se practica mediante la vestimenta, mediante las formas, el lenguaje.
sí. una serie de cuestiones. Ah, sí, quería agregar bueno, eso. Había materias como actividades prácticas para niñas, que era coser, bordar, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Claro. Bien, toda la educación, ya vemos dónde viene, ¿sí? Nombre y colegio. Silvio Soldán. Ahí está. Colegio Nacional San Francisco de Sales y Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Mirá, acá en Palermo, mirá. En Palermo. Mirá. En San Francisco acá, acá cerquita de acá. Mirá. Eran tres colegios, tres colegios. Eran dos de curas y uno sí, de monja. Sí. Resulta que San Francisco de Sales, enfrente estaba el María Auxiliadora de Chicas. Sí. Y a dos cuadras el San Carlos, donde estudiaron Carlos Gardel y Seferino Unamuncurán. Sí, tal cual. Fueron mirá compañeros vos. Y integraban el coro del colegio. Ah, ¿los dos? ¿En serio cantaban? Sí, 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 tal cual. Punto, no sabía, mirá él. Es parte, el nombre no. Es ahí. A él no le creen, a él sí. El señor no es historiador, es la historia misma. Es verdad. Te cuento. Sí. Mis comienzos de poeta. Sí. O sea que ya sé, de locos y poetas todos tenemos un poco, ¿no? Sí. Y yo pretendo ser, no soy poeta, y pero los me gusta. Muy bien los soy poemas. Escribidor de poemas, como decía Julián Centella. Qué lindo. Bueno, resulta que cuando estaba en el San Francisco de Sales, a la vuelta sobre la avenida Rivadavia había un bar viejo donde íbamos, no le costaba dos mangos cada cosita, muy barato porque era un bar que se caía a pedazos. Pero yo no tenía guita, no tenía para nada. Sí. Y resulta que como estaba el colegio de chicas enfrente del María Auxiliadora, los chicos del Sanfra siempre se metían con alguna chica del María Auxiliadora. Sí. Entonces yo esperaba en el bar y venía un pibe y me decía, che, Silvio, conocí a Josefina, una chica acá del Valle Auxiliadora. ¿Me escribís unos versos o una cartita? Bien. Ah, ya estabas. Cyrano de Bergerac. Pará. Pero todo tiene un precio. Ah, bien. Café con leche con tres medias duras. Mínimo. Así aprendí a escribir sí, poemas, mira. Totalmente. Vos. Atrás del hambre. Pero Silvio, de los 70 hasta creo que el 90 y pico. 90 y tanto, sí. Hizo. La conducción de Feliz Domingo y ahí se ha encontrado con cantidad de estudiantes pila, recién había una chica otra, le dicen, yo estuve en tu programa yo estuve en La Prenda Tal Cosa todos los que tienen cierta edad estuvieron sí. Los más chicos no, por supuesto. ¿Dónde ubico a este país? ¿Dónde ubico a este país? Atención, porque FA es un programa hecho con ¡amor! ¿Ha visto que sí? Pero más bien. Más bien, pero ¿qué sentís eso, que hayas, digamos, en tantos jóvenes, haber acompañado la adolescencia de tantos? ¿Qué sentís en eso, de eso? No, para mí era recargar las pilas. Yo laburaba mucho en la semana, muchísimo. Claro. Los fines de semana me iba de gira con tango. Sí. Viernes y sábado a la noche, Catamarca, Santiago del Estero, Bariloche, donde sea. Volvía al día siguiente, el domingo, con el primer avión, sin dormir. Sí. Me daba una ducha, me cambiaba, me iba al canal y laburaba todas las 10 horas del programa. ¡10 horas! Y después me iba a comer a la costalera con Prato Murphy, el escribano. Pérez Pícaro, que era una especie de padrino del programa, ¿no? Y al lunes tenía audición de radio, matinata, a las 8 de la mañana, así que dormía. En 3 días dormía 3 horas, 4, pero podía en esa época. Claro. Ahora más o menos. Claro. Llegaba los días domingos, sí. Toda la semana, y después hacía los miércoles grandes valores del tango. Sí. Llegaba el fin de semana muerto, claro. Pero entraba al estudio de Feliz Domingo y los 300 pibes que estaban en la tribuna. Recién vi una chica que me dijo, yo estuve en Feliz Domingo. Ahí está ella. Y yo la miré y le dije, vos estabas en la tribuna de allá. En el tercer escalón, sí. Me acuerdo como si fuera hoy. Dale, Silvio. Pero ¿por qué? Porque es rubia. Porque además, es rubia. Mi rubia debilidad. Ahí está. A mí me encantan las rubias. Sí, y así me fue con las rubias. Sí. Y sí. No es por ahí, Silvio. No era por ahí. No es por ahí. Bueno, ahí descubrí cantantes, ahí pasaron todos los rockeros. La señora Hilda Lizarazu, sí. En algún momento, sí. Vaya uno a saber quién fue el malintencionado. Oh, yo quiero aclarar eso. Nos inventó un romance en las revistas. Es verdad, perdón, porque Hilda, está el novio acá, te aviso. Hilda me dijo, yo tuve un tema con Soldán, no sé, es un poco incómoda la situación. Silvio, y Silvio se acordaba perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente, y te digo más. Sí. Nos hicieron un romance, cosa que sí. Lamentablemente no existió. ¡Ah!
pero te digo una cosa. Sí. Estamos a tiempo. Ah, sí, ahí sí. Está. Ahí está, mirá que. Sí, ya está. Bueno, no sé, ya está. Pará, mirá. Pará, estás en casa, ¿sí? Y cambió todo acá, ¿eh? Es otra. Un aplauso para la señorita Lucy Patané. ¿Hace cuánto que no es estudiante? ¿Es estudiante? ¿Todavía sigue siendo estudiante? En este momento estoy siendo estudiante. Listo. Bien, me gustó. Vamos, hasta ahí quedó. Es un misterio. Quedó bien. Sí, quedó bien, sí. Bien. ¡Siento!
¡Lucy Patané! Bueno, gracias por la invitación. Luquita, tanto... Luquita Rodríguez. Luquita Rodríguez, Silvio. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo es la adolescencia, ese momento como estudiante de cada uno? ¿Qué recuerda? Estoy particularmente impactado por ser invitado a hablar sobre estudiante, que lo fui realmente poco, pero... ¿Por qué? ¿Cuánto? Porque terminé el secundario y hice un año en Deportea, que no es quizás la imagen de estudiante. Está bien, es la etapa del secundario. Ah, secundario sí. No, bueno, no, estás acá, estás bien. Si no hubiese hecho secundario, mamá no me hubiese dejado estar acá. Está bien. ¿Cómo pasé mi etapa de secundario? Sí. Desde la intrascendencia y mirar desde un costado. ¿Cómo ha sido? ¿Pero eras buen alumno? ¿Te llevabas materia? No me llevé nunca una materia, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, también. Muy bien. Sí. Es un gran valor. Yo no me llevé ni una materia por el temor de enfrentar un examen. Bueno, ay, te banco un poco. Sí, era eso. También, sí, y es más, creo que nunca estudié nada por después ir a enfrentar una situación de examen. ¿Me pasó? Lo horrible. Mismo. De hecho, estuve después en la universidad. Sí. Estuve 2 meses hasta que me dijeron, la semana que viene es el primer parcial. Sí. Y no fui más. No fui más por esta situación, porque aparte... ¿Qué, por qué te van a decir eso? No, aparte no sé qué me esperaba. Uno se anota y finalmente va a ocurrir y no... Pero me gustaría hablar de ese momento de la adolescencia donde uno encuentra un montón de cosas que le pasan, ¿sí? Así como decíamos que empieza el cuerpo, nace la sexualidad en toda la gente, Silvio. La sexualidad, ¿sí? Y a mí, del Colegio San Francisco de Sales, un día los curas nos llevan a Guadalupe, Santa Fe, ¿no? Yo soy allá. A Luján. Nos llevan a Luján. Y claro, a mí me gustaban mucho las chicas desde chico. Siempre te gustaban. Sí, ¿no? Fue siempre. Una debilidad que tuve siempre. Siempre. Y me perdí entre un colegio de chicas. Sí. Al otro día, los curas, ofendidísimos, me querían echar del colegio. Llamaron a mis viejos que vivían en San Miguel, tuvieron que venir hasta acá y me querían echar. Mirá. Finalmente me perdonaron, pero no me perdonaban que yo haya ido con un colegio de chicas. Claro. Era mucho más divertido. Sí, claro que sí, se divertía más. Pero bien, todo fue cambiando. La elección de los colegios, por ejemplo, también es un acompañamiento importante en la adolescencia porque ahí te armás los grupos de pertenencia y todo eso. Algunos son amigos para siempre, qué sé yo, también se forma todo eso. ¿Tenés amigos todavía de la adolescencia? Sí, 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 algunos sí, sí. Poco, yo tengo una relación bastante tensa con mi pasado. Prefiero guardarlo en algún lado y que no vuelva a aparecer nunca más. Ah, mira. No, sí, tengo como cierta aprensión con el pasado. Entonces, la secundaria y la adolescencia fue un momento bastante difícil. Claro. Seguramente menos difícil de la época de Silvio. Sí. Y un poco más difícil que la época de, por supuesto, no, todos todo estos pibes. A cada uno. Pero bueno, es importante el grupo de pertenencia. Y más bien. Sí, para mí, en lo particular, lo que más recuerdo de la adolescencia era la música. Porque teníamos Virus, los Twists, qué sé yo, sí, claro, Las Viudas, todo 80, Soda, Man Ray. La música para mí fue un acompañamiento, así, una hermana que me acompañaba en todos esos momentos, en los momentos introspectivos, sobre todo. Me acuerdo que tenía unos auriculares muy grandes y me dormía hacia la noche con Silvio Rodríguez. Mirá. O sea, tengo esas sensaciones de la... Súper romántica. Sí. Súper romántica. Sí, sí. Perdón, Nancy Duplá, un aplauso, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Estudiante en los 80, saliendo de la dictadura y, bueno, floreciendo un poco en la nueva democracia que tenía sus cuestiones, pero nos había empezado a movernos también políticamente. Había, había cierta tensión en los primeros años, me acuerdo, cuando ganó Alfonsín. Claro. Bueno, había un acompañamiento y después... Cuando iba terminando el secundario, todo se iba decayendo en una frivolidad, en una cierta ausencia, distanciamiento de lo político, que yo también lo viví como particular. Ah. Mi hermano militaba en el radicalismo, o sea que había como mucha política alrededor desenfrenada por decir, por manifestarse después de tanto tiempo. Claro, de oscuridad. Claro, claro. Así que bueno, pero fue todo también, un despertar, sí, de hermoso, distintas cosas. Sí, despertar la política, sí. De la política. Sí, a mí en lo particular sí, porque me hizo, no sé, me hizo más feliz claro. interesarme.
Eso, chicos. No, interésense. Juli, ¿tu secundario? Flojo, flojo. Flojo, ¿no? Sí. Tenía muy flojo. No tuve la oportunidad de ir a Feliz Domingo, pero yo como el escribano Plato Murphy, sí. Puedo... Sí, la verdad que fue flojo. Flojo. Sí, sí, sí. Echado, echado. ¿Echado? Sí. Quizás desganado. Tal vez desganado, tal vez enojado con el sistema pero educativo. Las cosas que uno hace en el secundario, uno después con el tiempo piensa, hice esto, ¿no? A un profesor, o poner un Miguelito en el baño. Mal. O cosas hice, que no cosas, sí, ¿eh? Me arrepiento de cosas. ¿Hiciste que todo eso? Sí, 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 sí. Eras lo del Miguelito no era... sí, hice las cosas mal. En un momento nos robamos todas las naftalinas, sí, que había en un placardet y las soltamos en el medio de una clase. También robarse las bolitas del mouse. También pelearse. No. Había mouse. El mouse tenía bolita. Y no, pero bien, por suerte se terminó la secundaria, en un momento se terminó en otra, sí, escuela, y esta otra escuela tenía un montón de otra gente también, repetidores y excluidos de otras escuelas. Sí. Ya los chicos fumaban. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, Lucho, ya fumábamos en el aula. Y bueno, ese generó mi banda que se llama El Cuelgue. Sí. Toda de repetidos, sí, toda de gente del bien. A todos ex compañeros son los del Cuelgue. Sí. Mirá. De hecho, es una banda criada y generada y nacida, sí, en la secundaria. Mirá, Marico, me encantaría, buenas, claro, ¿no? Que hablar del momento hoy, claro, ¿no es cierto? Claro, hoy. Claro. Marico es hoy. Tengo 24 años. 24, sí, bueno, sí, parece más chico, sí. Sí. Parezco más chico. Mi secundaria para mí representa algo como un poco contrariado. Por un lado, mucha represión de mi sexualidad, de mi género. Como que tuve muy claramente el momento en donde terminó y me relajé y pude ser yo. Como que tengo ese registro. De todas formas, más allá de que quizás iba por la vida con otra sexualidad y otro género, sí, y fingiendo y forzando, sí, también era un poco yo mismo en otras cosas, y también en ese momento me encontré con el arte, y que el arte fue lo que después me salvó a mí, el hacer arte me salvó después para entender qué me pasaba, qué necesitaba, y un montón de cosas en relación también a mi género y a mi sexualidad. También conocí a mis compañeras de arte en la secundaria, empecé a hacer radio, empecé a escribir y a partir de ahí dejé de querer matarme. Ahí está, no, pero eso ¿cuándo fue eso? ¿Hará unos años? ¿Cuántos años? Digamos, en el secundario sufrías, ¿no es cierto? Sí, o sea, sufrí, es como que también uno se imagina a veces el closet como algo horrible en donde hay alguien sufriendo y no diciendo nada y en realidad en el momento lo vivís bien igual, qué sé yo, lo llevás y es tu vida y a vos te parece que está buena, sí, y después pasan un montón de otras revelaciones, sí, pero sí... Igual es otra época esta también, ¿no? Ayuda esta época. Sí, 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 obviamente, y yo quizás viví mucho una transición en donde quizás el Ni Una Menos empezó a estar muy fuerte, como quizás algo del feminismo muy fuerte, todavía yo no veía tan presente al mundo de la disidencia, en mi secundaria, como que era muy de closet, era como un secreto de que tal o cual, sí, pero que sí vi como unos años después cambió muy rápidamente eso. Mm. Y en eso, no sé, empecé a hacer radio y empecé a decir lo que me pasaba y ahí empecé lentamente a encontrar como un puente. Siempre me sirve, hace poco di un taller para adolescentes y les decía justamente como pensar, por ejemplo, en la escritura o en cualquier tipo de arte, como un medio, como es un momento en el que uno vive con mucho drama y con mucha dificultad y todo es tremendo y como que hay algo de eso de golpe poder ponerlo en algo artístico, poder ponerlo en un texto o poder ponerlo en algún tipo de obra y que se vaya tanto de vos de algo que tenés guardado. Como que en la adolescencia entendí eso en un momento y desde ahí todo fue más fácil. Leo, 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 Leo.
Buenas noches. Un aplauso grande para Goyo, sí. Gracias. ¿Hasta hace cuánto que dejaste de ser este estudiante? Hace muchos años, desde que terminé la secundaria. Dejé de ser estudiante. Sí, ¿hace cuánto? ¿Dos años? ¿10? Un poco más. Más, bien. Tengo 32. Sí. Y esta canción que vamos a cantar ahora, yo la cantaba con mi primera banda a los 12 años. Sí. La banda se llamaba Escoria. Sí. Una banda de adolescentes. Sí, claro. Y bueno, esta la cantaba hace 20 años atrás. Vamos a ver cómo sale ahora. ¡Buf! No digamos nada que vamos a hacer. Una sorpresa, que es una sorpresa. ¿Sí? Sol. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tengo, no hace falta ni que me preguntes. Sí. Tengo toda la noche para contar. Mi adolescencia fue cargadísima de bullying por gorda, sí. Llena de bullying por rulos. Rulos y gorda. Era como una combinación de... Sí, sí, no estaban tan de moda los rulos, ¿viste? Yo tengo 33. Claro, sí, todavía no estaba el co-washing, entonces... entonces había mucho bullying, pero bueno, fui a escuela
digamos, viví más allá de eso, viví, tuve, o sea, sentí que tuve que desarrollar alguna otra característica para poder entrar en el sistema. Y ahí empecé a tratar de caerle bien a la gente haciéndole chistes. Sí. Como bueno, me excluyen, claro, como no me incluyen en sus grupos, bueno, quizás si les hago un chiste. Sí. Y ahí en la adolescencia sentí que me aceptaron en los grupos porque era graciosa, digo, además de que era graciosa para ellos mi imagen. Así fue como ingresé, digamos, a los grupos y empecé a desarrollar como una característica, viste, en base a eso. Y después, bueno, hay una, digamos, en mi adolescencia hay una anécdota que quiero compartir con todos ustedes. Por favor. Que es que iba a un colegio privado. Por eso el mensaje de esto final va a ser: no vayan a escuela privada. sin dudas. Pero bueno, este ejemplo es bastante significativo. Resulta que, bueno, una vez una docente de inglés se larga a llorar en medio de la clase porque le debían como 8 meses de sueldo. Sí. Yo dije, no puede ser. Viste, sí. Teníamos 15, 14 años. No puede ser. Como llorando adelante nuestro. Sentí esa pena de alguien que, sin yo manejar plata, porque no manejaba dinero, digamos, ni administraba una casa, sentía esta cosa de, no, debe ser horrible que no te paguen, ¿viste? Como una señora grande. Sí. Y ahí, con mis compañeros dijimos, bueno, vamos a agarrar las cartulinas que estaban pegadas con, no sé, el sistema solar, ¿viste? Las damos vuelta y atrás ponemos, ¿viste? Paguen los sueldos, no sé qué. No. Entonces, en el recreo ahí, esos fueron mis comienzos. Sí. Y ahí dimos vuelta todo y en el recreo llevamos todas las cartulinas ahí donde habíamos escrito paguen los sueldos, no sé qué, trin, recreo. Nos subimos. Chicos, suban. Nosotros nos sentamos en el piso así. Sí. Chicos, ¿qué pasa? Que nos suben, levantamos los carteles, paguen los sueldos, escándalo. ¡Qué revolución! Llego a mi casa. Sí. Mi papá, ¿podés creer que alguien armó poner carteles? Sí. ¿Te das cuenta estos zurditos lo que son? Ya desde chicos. Papá, qué terrible. ¿Quién será? Bueno, así tremendo. Y a los meses el colegio cerró porque el dueño se lo jugó en un bingo. Por eso es tan importante. Es literal. Sí. No es un chiste. Bueno, la gente se rió, dejala. La gente se rió con lástima. Bueno, y lo perdemos el colegio ahí. Entonces, bueno, ya desde la adolescencia sentí la injusticia de perder algo de los derechos laborales. Sentí que aprendí de verlo en mis docentes llorar que habían perdido el trabajo, que totalmente no les pagaban. Yo había perdido el colegio. Sí. Digo, y había una cuestión de indignación, de no poder creer lo que estábamos. De injusticia. Sí. Y ahí lo sentí por primera vez, ver que mi colegio le pertenecía al bingo de San Martín, no me causaba gracia. Pensar que si salía el rojo en vez del negro, tenían dos colegios en vez de uno. una cosa así, no, tremendo. Así Ofelia, que mi adolescencia fue por ahí. Ofelia, que fue buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ella, bueno, lo que está hablando me parece que... Me interpela, claro. Totalmente. Pero es de mi orden. Ella fue presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Ajá. Del Colegio Pellegrini. Le estoy explicando a Silvio. No iban a Feliz Domingo. No iban a Feliz. Ah. El Pellegrini no iba. No, no tenía información. Perdón, querida. El Pellegrini. Perdón, señora presidenta. Ahí está. No, pero no, el tema que estaba hablando Sol con respecto a los derechos, sí, o tener ese sentimiento, ajá, de salir naturalmente a defender a un profesor porque no le pagan los sueldos, es algo que te nace y son cosas que te pasan en la adolescencia. Claro. Que donde ves la injusticia y vas con el cuerpo y lo pones. Sí, ojalá pasen toda la vida. Pero sí, claro, yo lo viví muy desde ese lugar. Fue como la primera decisión que tomé. Yo fui al colegio con Marico, dicho sea de paso. Él es 2 años más grande, pero no importa. Sí, creo que la escuela es muchas cosas y tiene muchas definiciones, pero es también tiempo y la oportunidad de conocer personas. O sea, concretamente la escuela es lo que, las relaciones interpersonales que formás y el aprendizaje que te da también eso. Y las relaciones interpersonales también pueden ser organización muy fácilmente. Ponele algo que pensaba escuchando a Nancy, es que tal vez buena parte del aprendizaje educativo, o mismo escuchando a Felipe, puede ser simplemente una currícula que intentás comprender para dar un rendimiento, etcétera. Pero hay algunos procesos de la historia
que se vivieron en esas escuelas, que tienen mucho que ver con la historia de militancia y de, digo, y de participación política en nuestro país. Para mí, un hecho histórico que era muy tangible en la escuela era la dictadura militar, digo, el golpe de Estado del 76, porque yo tenía una placa en el patio de mi escuela con los pibes desaparecidos de mi colegio. O sea, los pibes que hacían lo mismo que yo en otro contexto y desaparecieron. Digo, era como muy... Era una interpelación muy directa que evocaba el espacio físico casi a intentar hacer algo de eso. Entonces yo pasaba mucho tiempo en la escuela. O sea, yo iba a la escuela a las 7 de la mañana y me iba a las 10 de la noche porque quería hablar mucho con las personas y ver si hacíamos alguna, si se podía organizar algo con eso. Claro, pero querer transformar justamente todo eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y fui 2 años, presidenta. ¿2 años? Sí. ¿Y? Pero estuve 5 años en la escuela. No, pero ¿y cómo? Hablo de mi mandato. No. En el cole. No. Sí, pero sí. Es saber a hoy, sí. Para que escuche Silvio, escuchen todo, cómo se ha modificado todo eso, ¿no? No, claro. Sí. Justo es un colegio con mucha historia militante, o sea, es un colegio... Yo siempre digo, como, bueno, qué sé yo, fui legisladora, soy electa a los 19. Sí. Y es como, qué loco. Y uno piensa que es necesariamente algo meritorio de mi persona y en realidad también yo fui a una escuela... que tiene asambleas autorizadas, reuniones de delegados autorizadas, jornada de debate y la mar en coche. Ahí, digo, pibes, pibas con el mismo nivel de compromiso, convicción, capacidad en contextos en donde eso no se permite, sino que eso se proscribe, digo, se encierra, se censura, no sí. Lo ven como algo positivo para el tiempo, digo, para esa etapa de la vida y de esa etapa educativa también. Entonces, tal vez no llegan a tener esa plataforma y demás. Entonces, como yo claro. También... Si no salís más o menos politizado del Pellegrini, sos medio pelotudo. O sea, no es necesariamente una cosa. Bueno, no, digo, no tenés que necesariamente querer militar y ser legisladora. No voy a decir que ese es el deseo promedio. Pero sí hay algo de eso que te atraviesa en un momento o en otro. Capaz no militás, pero vas a la marcha del 24 de marzo o vas a la marcha de una menos o vas a no sé qué. Eso está a tu alrededor, lo decidís o no lo decidís. Hay lugares donde eso no puede aparecer. Sí. Hay una decisión, hay una dirección de no, eso no pasa en las escuelas. Como que es algo excluyente del proceso de aprendizaje, cuando para mí fue todo lo contrario. Sí. Y me hizo estar más tiempo en el colegio, chicos. O sea, hasta dormí en el colegio. Totalmente. ¿Qué personaje de la historia que hemos estudiado en el secundario lo tenemos ahí todavía? Gracias al secundario, ¿no? ¿Qué personaje de nuestra historia argentina que respetamos, que leemos o que seguimos investigando? Creo que Borges. Borges, debe ahí ser está. Lo que más bueno. Relación sigo teniendo. Bien. De Belgrano medio que me separé, pero no, es como... Estoy repasando así, creo que de los más canónicos de secundario, sí. Con los que sigo teniendo relación es con Borges. Tampoco es que soy acá. No llegó. Pero digo, con ese momento del Casares, estudio, pero... de que algo te haya disparado o algún personaje o algo de lo que estudiaste en el secundario, lo seguís teniendo en tu cabeza. Las aguas fuertes de Arts. Ahí está. Claro. Eso me quedó. Mirá, de literatura en un Roberto momento. Roberto Arlt. Las aguas fuertes. Las aguas fuertes. Sí. Eso me parece que estaba. Que es lo que para mí sigue siendo contemporáneo, ¿no? Es algo que sigo total. Leyendo y me sigue pareciendo interesante. Ahí va. Sí, tiene que ver un poco con el estímulo que había, ¿no? Y no había mucho estímulo para la enseñanza en sí, ¿no? No sí. Había como... Pero yo me acuerdo una profesora en tercer año que nos dijo, bueno, vamos a empezar a estudiar el Mediterráneo. Escuchen esto. Pff. Serrat. Puso Serrat con Mediterráneo y la verdad que no me lo olvido más. Dijo, escuchen, por favor, cada frase. Eso es el Mediterráneo. Es una canción que, bueno, sí, una explosión maravillosa de colores, de imágenes. Pero eso también es, viste, que pero de repente que encontrás un profesor que sí. Te claro, toca. Que te estimula. A mí, mi vocación viene de una profesora que tuve en quinto año, justamente. A ver. Que era el año 76, porque el ciclo lectivo comenzó con la dictadura. Y la profesora Giacometti, que era una profesora joven, de la que aparte estábamos todos enamorados, por otra parte, sí. Nos hacía pensar en ese contexto tan difícil, ¿no? Cuidándose, cuidándonos, pero ahora ahí me daba cuenta para cuánto servía la historia, cuánto podías, a partir del pasado, que te sirva para algo del presente, ¿no es cierto? Sí. Y ella lo hizo y nos abrió vocaciones a muchos ahí. Mirá. Sí, fantástica, la profesora Giacometti. Te despertó, eso pasaba, lo que cuenta ella, que alguien... Porque normalmente el profesor era que tenemos... Yo vi la historia argentina en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y creo que quinto año. Claro, sí. Veías, arrancaba los primeros el tercer meses, año, claro. Lo mismo, y los viajes de color. Nunca llegabas al 45. No, nunca. Claro. Nunca. Qué
Totalmente. Era el tirano prófugo. Totalmente. Sí. ¿A poco vi la Segunda Guerra Mundial? No, no, no llegaba. Tremendo. Tenía que pasar por los viajes de Colombia. Los pueblos originarios eran clases especiales. A vos te toca Ona, a vos Diaguita. A vos... Sí, sí. A mí también me pasó eso. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. El señor Lito Vitale, nos conocemos hace mucho, una historia muy bonita con su padre el día que decidió dejar el colegio. Sí. ¿Puede contarla? Sí, porque yo iba al colegio con peluca, ya todo el mundo lo sabe, creo. No, no lo sabe todo el mundo. Porque en aquel momento te tenías que cortar el pelo para ir al colegio. Sí. Entonces, el primer día de clases, volví a mi casa... Y mi vieja me dijo, ¿qué pasó? No, me dijo el preceptor, que se llamaba Costa, que me comprara una peluca de pelo largo para tocar y que me cortara el pelo para ir al colegio. Al revés, claro. Entonces mi vieja agarró la estanciera, fuimos a Pozzi y compramos una peluca para ir al colegio y para vivir, tener el pelo largo. Entonces, bueno, nada, pero la verdad que no funcionó. No funcionó. Me sacaban la peluca los compañeros de mi hermana, una cosa horrible. Tremenda.
Y nada, y el día que dejé el colegio, que obviamente mi viejo me pasó a algunos alumnos del piano y empecé a laburar, lo llamó el preceptor y le dijo, este es el día más feliz de mi vida. Ese era Dombi, ¿no? Ese era Dombi. El personaje que fue... Sí, lo abrazó porque mi hijo decidió dejar la escuela y es el día más feliz de mi vida. No, porque en ese contexto era sí, era claro. Como, bueno, yo puedo decir había que... Había un destino ya como... Bastante. Yo puedo decir que mi papá me llevaba hasta a la puerta del colegio y me decía, ratémonos. No, pa, tengo que ir al colegio. No, una vez fuimos, íbamos ahí al Pula, esas cosas. Le gustaba a él. Pero me encantaba también. Y después íbamos un rato a la oficina y volvíamos al Pula. Claro. ¿Qué momento? Pero re loco. De la rata, ¿no es cierto? La rata maravillosa. Hacerse la rata. La adrenalina de la rata, viejo. ¡Fa! ¿No? ¿Y la adrenalina de copiarse? De copiarse. ¿Eras copión? Sí, claro. ¿Te hacías machete? Mira, ¿machete te hacías? Es que levante la mano, es que no. No, no. Sí. Nunca tuve el coraje para copiar el machete. Me daba miedo. Nunca tuve el método de estudio el machete. Era un buen método de estudio el machete. Había que hacer una síntesis perfecta, claro. Claro. Una síntesis. Para después lo necesitaba, porque tenía que hacer la síntesis para el machete. ¿Y se puede seguir, Hilda, estudiando de grande? No. Ser estudiante de grande. Rotundamente no. Claro, no, yo siempre cada año que empieza digo, voy a entrar en la universidad. Mirá, ¿en serio? Ay, mirá. Pero no sé de qué. Pero quiero estudiar. Pero no, nunca lo logro. Y yo tengo una secundaria, o sea, el mundo adolescente en mi propia vida es totalmente distinto. Era en Yanquilandia. Ah, entonces todo esto, no había Sarmiento, no había Belgrano. Jefferson. Entonces ahora estoy con Dorrego. Loco Dorrego, qué bien. Me interesa un poco la historia argentina de tener esa otra historia que, claro, que no me pertenecía, pero que era una extranjera. Total. Era una Argentina que ellos, los norteamericanos no sabían ni dónde era. En ese momento, parecía que era Río de Janeiro. ¿La adolescencia hiciste la secundaria allá afuera? Sí. Desde la dictadura hasta el 81. Después llegué y fui fotógrafa. Ahí enganché con humor. ¿Y cantaba Silla ya? No, yo canté de pura casualidad. Ah. No canto en realidad. No te puedo creer. esto no es real. Ni Mex conduce ni yo canto. No, pero bueno, sí, entonces no me hacía la rata. Una vez me hice la rata allá en Estados Unidos. ¿Sí? Y fui a un shopping. Y con mi hermanoida, que era la hija de Leopoldo, el marido de mi mamá, Leopoldo Durañona, que era historietista, que se había ido a vivir allá por el tema político de la Argentina. Fuimos era en el barrio de Queens y nos metimos en un shopping y yo me llevé un probador de perfume y después me agarraron y me hicieron la foto de... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sierva! ¡Sierva! Una película. Sí. Me gustaría que por ahí piense cada uno, porque debe haber un momento en esa etapa del secundario que se fueron al carajo. O que un recuerdo, más que nada, por ahí de un 21 de septiembre, el día de la primavera, que era el día que valía todo. Digamos, era el día que uno estaba más suelto. En situaciones extremas no, pero momentos emocionantes sí. Así como escribía los poemitas, sí, por uno en tres medialunas con café con leche, sí, en el Nicolás Avellaneda era el locutor, el animador, el presentador. Y te voy a contar una historia que les va a gustar seguramente. Va, espero. Sí, sí. Era el presentador. Un día inauguran el gimnasio del colegio, sí, los 1000 más, entre turno mañana, turno tarde, noche, eran unas 1000 personas aproximadamente. 1000 chicos, un palco enorme, todos los ministros del Poder Ejecutivo, yo era el medio, y detrás mío un señor bastante importante. Se llamaba Juan Domingo Perón, el presidente de la República. Me tocó presentarlo a Perón. Escuchá. En primavera nos peleábamos siempre del Nicolás Avellaneda, nos peleábamos con el colegio... ¿Quién tenía pica? Con el Mariano Moreno. Moreno. Pero era luchas a trompa. ¿El Avellaneda de Caballito, ese que decís? Luchas. ¿El de Costa Rica? El de Palermo, el de Costa Rica, sí, el que está en Costa Rica, Avellaneda. ¿El Nicolás Avellaneda? Sí, acá en Palermo, Júpiter Salvador. Sí, claro. Humboldt y Salvador en Palermo. Ahí está. Íbamos ahí a Palermo, justamente, a los bosques de Palermo. Sí.
Boston les hacen todos los picnics. Sí. Y ahí cuando nos encontrábamos nos agarrábamos a trompadas. Ah, se pegaban. Porque nosotros teníamos violencia, una mala costumbre, ¿no? Que le cantábamos. Yo no soy del Moreno, yo no soy del Moreno. Porque los del Moreno se dejan... ¡No! Y se ponían locos los Morenos. Y sí, para que no. Terminábamos siempre, todos los 21 de septiembre terminábamos las trompadas. ¿Y Luquita? Yo era muy... el que se quedaba en casa. Era medio el que no iba. La verdad es que mi rol en la historia es por lo menos triste, pero era ese. Más que nada por temor, porque se decía que en los días de la primavera la exposición a la violencia era alta. Sí. Y escuchándolo a Silvio, uno puede advertir que era cierto. Y decidí a quedarme en mi casa con la computadora, con la PlayStation. Porque tus viejos te decían... No, mi madre me decía, andá, hacé lo que vos quieras. Ah, vos, cobarde. Yo cuidaba mi integridad. Claro, está bien, si no, ¿quién? Pero ir hoy al cine, capaz al cine. ¡No! Era más de cine. Marico, ¿te acordás de algún día de la primavera? Me acuerdo de un día que estaba tomando el colegio y ya... No sé por qué te miré. Estaba tomando el colegio. Y no, lo máximo que... O sea, me acuerdo de ir a Plaza Francia, a la fiesta del día de la primavera, sí. Y después de gira a dormir al colegio, como para bancar la toma, pero también para no volver a mi casa. Sí. Un saludo a mi mamá si está mirando. Sí. Sí que mentí en ese momento. Siento que pero... yo estuve ese día y ese día aprendí a hacer malabares. Seguro, claro. Seguro que es el mismo. Yo estaba en primer año, yo era muy pendejita. Es ese día. Porque yo estaba en tercer año. Claro. Mucha toma ustedes, total. ¿No? Mucha toma. Era lo más loco y, claro. Y era un montón. Y sí comparto un poco eso que decía Ofe de quizás la diferencia de que no solo había en nuestro colegio adultos que nos iban a brindar saber, sino que también había como una cuestión de pana. Como una cuestión de pana, como que entre nosotros íbamos a decir, bueno, ahora nos vamos a organizar y vamos a hacer estas cosas. Como sí. Por ejemplo, ya sea hacer radio, como por ejemplo, ya sea tomar el colegio porque esto está mal. Y teníamos mucha voz en eso. Entonces había algo como más allá de alguien que te da su saber, sino como formar el saber con el de al lado. Claro. ¡Fa! El señor Baglietto. Asómese. ¿Tomaste el colegio? ¿Cómo le ¿Tenés va? Algún ¿Eh? Recuerdo? ¿Algún recuerdo del secundario? Algo así. Horribles todos. No todos, pero yo fui a colegio de curas. Sí. Y con todos los vicios que eso presupone, ¿no? Sí. Un colegio donde era complejo todo lo que tenía que ver con las diferencias, ¿no? Venimos acá. Bueno, que me acerque, que venga para acá. Ok. Por la luz. Bueno. Un colegio en el cual las diferencias eran combatidas, digamos, sí. ¿Viste? Entonces, no puedo decir que la pasé mal, no puedo decir que la pasé mal. Era así desde muy chiquito, porque yo toco la guitarra desde los 5 años, siempre era el número vivo, ¿viste? Okay. De todos los actos era... iba como creciendo y en alguna medida evolucionando, pero siempre éramos los mismos, digamos, ¿no? Cuando tenía 12, 13 años tocaba en grupos, pero tocaba en grupos de música beat, digamos, ¿no? Andaba por los bailes tocando, animando. ¿Pero en inglés? Animando la movida. No. Español. Siempre fui muy malo hablando inglés. Y no, cantábamos en español música beat y por ejemplo, sí, en el mejor de los casos, los gatos, ¿no? Sí, claro. Sí, los náuticos, todo claro, eso, era todo, claro. Sí. Y yo volvía teniendo 12 años, 12, 13 años, tocaba en este conjunto. Mi primer conjunto que se llamaba, me da un poco de pudor decirlo, Vía Veneto se llamaba, el conjunto más juvenil del momento. Tocábamos con el uniforme del colegio. ¡No! ¿Me entendés? Y a Feliz Domingo no. No, pero nosotros no, ni soñábamos con acceder a Feliz Domingo. Éramos unos chicos del interior que tocaban en los bailes del interior de la provincia de Santa Fe. Yo creo que la música fue lo que me sacó de ese
de ese medio en el cual la diferencia era cuestionada. Totalmente. ¿No? Es una palabra que se repite mucho, que todos dijeron, me salvé con alguna cosa. No, sí, yo me salvé con la música, sin duda. Ese momento de adolescente, de estudiante, estás perdido, totalmente perdido, y con la presión de qué es lo que vas a hacer después. Porque es un pasaje a algo que después vas a hacer lo que realmente vos querés. Y además, suponiendo que uno entiende de qué se trata. Sí, claro. Suponiendo que uno tiene las cosas claras. Claro. ¿Viste? Porque en la adolescencia, si hay algún pecado del cual debemos arrepentirnos, es de la petulancia, ¿no? Total. Es de la omnipotencia. Total. somos inmortales. El señor Rep, ¿cómo fue? Rep. Bien. Rep. Habla, Rep. Bravo. Va bien eso, ¿eh? Los dos primeros años fueron buenos y el tercer año, que fue el 76, fue horrible. Pero yo no estaba ni politizado, pero algo pasó en la escuela, con lo cual me empecé a enfrentar, digamos, como que hubo una represión. Pero yo no tenía ni politización en casa, no me daba cuenta lo que era una democracia ni una dictadura, ¿viste? Cuando esa cosa. Así que el tercer año fue horrible y abandoné. Así que nunca tuve un Bariloche, que es un tema que propongo acá. Total. Un Bariloche, esa cosa que yo... Qué horrible. Imagino espantosa, pero que debe ser... Bueno, perdón, Silvio. Escúchame, ¿quién hizo la música de... Hizo el programa, perdón. Mores. ¿Quién hizo esa música? ¡Mores! Mariano Mores. ¿No es el tema? No, Mariano Mores, Luce de mi ciudad. Fue para una revista de Francisco Canaro en el Teatro Astral. La revista se llamaba Luces de Buenos Aires, porque el inventor de la revista fue Francisco Canaro, el músico uruguayo radicado acá toda la vida, ¿no? Sí. Y tenía el pianista Mariano Mores, y le encarga a Mariano Mores la obertura. Es hermoso. Y escribe la obertura, que es una cosa espectacular. ¿Lo sabías? Sí. Y vos sabés, Hilda, con toda la orquesta en el escenario, una cosa... No, ¿sí? En la fosa, perdón. En la fosa, 40 músicos en la fosa. Ahora pedís un trío en teatro y te dicen, no puedes hacerlo con un dúo. No hay presupuesto. No. Otra vez. Es terrible. Qué época. Cambiaron los tiempos. Y un día Gonzalito, que era el técnico operador, que musicalizador. Fenómeno, la cinta, descubrió esa canción. La cinta, Gonzalito. La cinta, Gonzalito. Descubrió esa canción y la puso, y esto lo dejamos como... Era el himno de Feliz Domingo. Y teníamos otro himno de nuestro común amigo, Pipo Cipollatti. El estudiante. Que no lo hizo para Feliz Domingo. No, claro que no. Él lo hizo para Karadagian. Karadagian tenía personajes, sí. Y a cada personaje le ponía una canción. Y un día le dice a Pipo, escribime algo porque voy a poner un chico que va a ser un boxeador, un luchador que va a ser el estudiante. Y escribió esa canción. Y nosotros la incorporamos y después cada 15 bárbaro, días iba Pipo y hacía un desastre. Hicimos una propaganda. El estudiante. A ver. Hicimos una propaganda de guardapolvos con Pipo con ese tema. En un que no sé dónde estará, pero hermosa. Blanco y negro en un colegio. Creo que de la zona sur, gigante, muy antiguo, todos los twists vestidos con los guardapolvos a crocel o no sé cuáles eran, tocando el estudiante ahí. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Es el estudiante que queremos alentar. Estudiantes. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, gracias, divino. Ahí va. Bueno, Lucy Patané en guitarra, Nancy Duplá en coros. ¿Qué más puedo pedir? Mex Urtiz Berea, Lito Vitale. ¿Cómo era el nombre? Leonel de Francisco. ¿Leonel de Francisco? Bien. ¿Y acá el caballero? Paco Leiva. El Colegio de Buenos Aires. ¿Colegio de Buenos Aires? ¡Ah! ¡Oh! Tiene mucha vergüenza. El baterista. Lulo. No.
¿Qué tengo que decir? ¿Tu nombre y colegio? Lula y Sod, Colegio Nacional de Buenos Aires. ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Dónde vas a encontrar? El San Francisco. Muy triste. No va. Che, qué lindo. Bien. Esto. Hilda. Pará. Sí. Pido un aplauso para Mex Urtiz Berea. Hilda tiene novio. Y ese novio es el gran... Silvio no está. ¿Tiró los galgos Silvio o no? Sí, es verdad. No insiste, sí. ¿No? Bueno. Casi lo tuve que... Y bueno. Che, saca el vaso del teclado. Mex, por favor, te lo pido. Bueno, y qué lindo este momento. Primaveral. Hermoso. ¿Fuiste al colegio vos? No voy a contar nada. ¿A dónde? No importa. No importa. Can't try Burden Night. ¿Para qué? Hilda Lizarazu. Vos bailabas
porque FA es un programa hecho con... ¡Amor!